Buenos días. Buenos días. Damos inicio a la primera sesión de instalación de la Comisión de Iglesia de Alumbrado Público. Paso a los registros de asistencia. Héctor Samuel de la Torre Hernández. Héctor Medina Robles. Gustavo de Jesús Navarro González. Justificó. Rigoberto González Gutiérrez. A sus órdenes. María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. Cuatro. Tenemos 4 de 5, por lo tanto tenemos quórum para dar inicio a esta sesión. Haremos quórum. La propuesta del orden del día, su aprobación. Mensaje. Instalación de la Comisión de Alumbrado Público a cargo de la Presidenta Municipal, María Elena de Anda Gutiérrez. Punto número 3, los dos anteriores ya los pasamos. Punto número 4, bienvenida por parte del ciudadano Víctor Samuel de la Torre Hernández, presidente de la Comisión. Punto número 5, designación del integrante que desempeñará como secretario relator de la Comisión que nos ocupa. Punto número 6, presentación del jefe de alumbrado público, ingeniero Daniel González Tapia. Punto número 7, puntos varios. Punto número 8, clausura. Por lo tanto, partiremos del punto número 3, si nos aprueban el orden del día. ¿De acuerdo? De acuerdo. Entonces, mensaje de instalación de la Comisión de Alumbrado Público a cargo de la Presidenta Municipal, la ciudadana Mariana Leandro Gutiérrez. Pues muy buenos días. Nuevamente, muchísimas gracias por su asistencia a esta instalación de la Comisión de Edilicia de Alumbrado Público, y siendo las 9:15, que es la dicha comisión. Muchísimas gracias y buenos días. Buenos días. Continuamos con el punto número 4. Bienvenida por parte del ciudadano Víctor Samuel La Torre Hernández, un servidor, presidente de esta Comisión de Edilicia de Alumbrado Público. Sean bienvenidos, agradecerles su presencia el día de hoy. De mi parte, pues vamos a darle, yo creo que un poco del conocimiento de todos a esta comisión, y aparte de ser una comisión, entendemos que hay que ser servidores públicos al beneficio de este bello municipio que es este Patitlán. Creo que de mi parte es todo, hacer esta sesión un poco amena y no tan extensa. Pasamos al punto número 5, designación del integrante que se desempeñará como secretario relator de la comisión que nos ocupa. Aquí, de mi parte, lo hago extensivo. Me gusta ser secretario. Medina, Roberto, en busca, abierto. Vas a tener que proponer a alguien. Desapoyar, güey. Sí. Acá, compañero Medina, guste adelante. No hay ningún problema. Yo creo que vamos a aprender también por Dios una propuesta igual, ¿eh? Por respeto también, yo propongo a Gustavo por no estar aquí presente para que sea secretario. Perdón, no me está en este caso, tendría que representar el punto para que él siguiera con los posibles de Pero igual, pues perdón. Sí, sería. Yo creo que le toca. A ver. En este caso, concluyamos a Gustavo y el que es el presidente de la Comisión, si quería comentarlo ya. Sí, por favor. Ok. Entonces, en este caso, sería Gustavo. Entonces, punto número 6, representación del jefe de alumbrado público, ingeniero Daniel González Tapia. Bienvenido. Gracias.
Es un gusto, yo no lo conocía. Pues aquí estamos a sus órdenes. Gracias por trabajar. Igualmente, aquí nosotros estamos a la orden de lo que vaya saliendo para tratar de sacarlo lo más pronto y quitar posible. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Igualmente. Gracias. Número 7, puntos varios. ¿Alguien quiera preguntar algo? Yo más como comentario, sin duda alguna, alumbrado público, pues es de los servicios públicos más básicos que la ciudadanía nos pide, incluso nosotros necesitamos, así como seguridad pública, agua potable, aseo público, yo creo que la que le sigue es alumbrado. Y que alumbrado nos permite también mitigar otros problemas como el tema de la inseguridad pública. De mi parte, estaré puesto y dispuesto a apoyar en este tema, en la campaña, hablando mucho de este tema de bajo público, porque nos permite, digo, solucionar muchas cosas. Híjoles, cuenta con todo mi respaldo y en la comisión también para solucionar y sacar adelante este tema de la mejor manera posible y, por supuesto, siempre con la honestidad y transparencia. Yo creo que habrá buenos proyectos para todos con esta invitación y pues tenemos que estar ahí. Echándole todo. Exactamente. Así que agradezco a ustedes y se te comentas, es cierto. O sea, el honor público es un punto clave para desmenuzar todo este problema que tenemos. El principal es inseguridad. Sí, así es, así es. Si algo ha destacado a un lado público en diversas administraciones es la pronta solución a los problemas. Tengo la fortuna de trabajar en comités vecinales y siempre, en cualquier colonia, en cualquier barrio, pues un tema del alumbrado. Ya se cumplió. Siempre estaban ahí prestos para. Ahorita lo solucionamos. Es primordial para desarrollar cualquier aspecto, ¿no? Los principales es correcto. La inseguridad y el tener la iluminación correcta en nuestras calles, pues, la gente está más tranquila. Sí. Yo le quiero comentar también que independientemente de los proyectos que se tengan importantes, porque me imagino que hay unos proyectos más grandes que otros, independientemente de que es importante que se lleven a cabo esos proyectos, también es importante que se tome en cuenta puntos neurálgicos en la ciudad. Por decir algo, me viene a la mente en este momento, cuando andábamos en la campaña, fuimos a un barrio que me acuerdo exactamente en qué calle está, pero no es un fraccionamiento, es aquí en el cuerpo de la ciudad. Y me decían los vecinos que ese parquecito que habían puesto, mejor no lo hubieran puesto, porque lo dejaron sin luz, o sea, no tiene luz. Y es un nido de delincuentes, es un nido de parejas que solo van a dar un mal ejemplo. Que dice, nada más se anochece y ya no queremos salir y no queremos dejar salir los niños ahí. O sea, que ese no es un proyecto de cierta cantidad de luminarias, es un espacio pequeñito porque es un parquecito muy chiquito, un espacio de recreo muy chiquito, pero no tiene luz. O sea, nunca le pusieron la luz. Se les olvidó, lo postergaron, no sé, pero así como ese, hay puntos específicos que a mí sí me gustaría que se les tomara en cuenta, porque pues a veces se enfocan todas las energías y todos los recursos a un proyecto más grande y más caro cuando descuidamos puntos esenciales. Sí, es cierto, porque siempre tratamos de dar buena cara de mantener la buena imagen de nuestro municipio y eliminamos avenidas, parques grandes, plazas, de todo, ¿no? Pero es muy cierto lo que comenta, así también las pequeñas colonias son las más vulnerables en ese
Así es. Vamos a tomar en cuenta. Y pues al igual que todas las demás preguntas que recibimos, reportes de los mismos compañeros, también estamos abiertos a aceptar, ¿no?, todas las nuevas propuestas o inconformidades como la suya en ese parque, igual, si supiéramos cuál, tratamos de. Lo voy a ubicar. O sea, en este momento no recuerdo exactamente qué calle es, pero sí me acuerdo el rumbo. Es nada más ir, recorrer ese lugar y me lo voy a encontrar. Y ya se lo haría saber, porque le digo, no es el único punto, definitivamente debe de haber muchos más. Pero recuerdo ese y yo les decía, pues ¿por qué no van a presidencia? ¿Por qué no han ido a presidencia? Ya lo reportamos y no ha pasado nada. Y yo pienso que es por eso, porque es una luminaria o dos, sí, y entonces se le da más importancia a donde a un proyecto más grande. Pero en sí el beneficio es igual. Y el derecho. Si ponemos 20, 50 luminarias por una avenida y si ponemos tres ahí, inclusive siento que a veces esas personas, ¿no?, de dos o tres luminarias no lo pueden agradecer más. Así es. Así es. Pero no. Sí, cuente con eso de háganoslo saber. Claro. Lo voy a recorrer para que pueda contestar y se lo vamos a ver. Claro que sí, por favor. Muchas gracias. Entonces, ¿quién me permite agradecer su presencia? Gracias, Patricia. Gracias, Roberto. Uno de los temas a tratar cuando estábamos en campaña eran básicamente tres principales, era seguridad, transporte y alumbrado. Y tiene razón, cuando veíamos algún detalle que en ese momento se podía solucionar, alumbrado porque el concepto fue muy eficiente en sí, y vamos a ver que sigamos con esa decisión. Vamos a trabajar de la misma manera y en sus aspectos lo que podamos modificar que sea para bien. Nosotros para realizar el trabajo y obviamente para la comunidad va a ser mejor. Y que bueno, que nos den la oportunidad de conocerlo, ¿verdad? Porque a veces recibimos alguna condición, estamos en una condición y no conocemos a quienes del departamento por el caso. Pero muchas gracias. No, no, gracias a usted por la oportunidad. Otra cosa, de mi parte ya no vamos a agradecerles por su presencia. Pues aquí seguimos, digo, a la hora. Tengo mucha voluntad, estoy, la verdad, muy contento, emocionado por estar en esta área como 22, como parte de esta comisión. Creo que, aparte de tener experiencias en algunas áreas, pues algunos tienen en otras, yo creo que hay que agruparnos para poder hacer mejor las cosas para el municipio. Yo creo que parte estoy, voluntad tengo mucha, y por eso aquí estoy. No, igual. A la hora de mi gracias. Estamos para siendo las 9:26, por clausurada esta sesión de instalación de la Comisión de Atención.